Muy buenas a todos, chicos, y bueno, desde Francia apuntan un posible trueque. Antoine Griezmann con Neymar Jr. Sí, parece que esto no termina. Culebrón Neymar, caso Neymar, caso Griezmann, no termina. Y hablan de eso, un posible trueque entre el PSG y Barcelona, entre el francés y el brasileño. Incluso apuntan que podría ser en el mercado de enero. Estoy alucinando. Vamos a ello. Bien, pues parece que el humo de Neymar no termina. No termina, siempre hay humo. Cuando parece que todo es ya naturaleza, aire puro, podemos respirar, Liga, Champions, ¡plim! De vez en cuando aparece un poco del humo de Neymar. Y ahora esto lo apuntan desde Francia. Ya salió el rumor hace un par de semanas. Por supuesto, no quise comentar nada porque me pareció surrealista, pero cada vez está sonando con mucha más fuerza. Sí, sí, no es broma. Está sonando con más fuerza en medios muy importantes de Francia, ya se hacen eco de eso en España. Y dice lo siguiente: en Francia apuntan un trueque Neymar Griezmann, basa en la operación en la voluntad del brasileño de regresar al Barcelona y en difícil adaptación del francés al Camp Nou. El rocambolesco intercambio, el PSG exigiría además una cantidad adicional de dinero para aceptarlo. Es decir, según dicen, Neymar sigue empeñado con volver al Barcelona, y claro, como Griezmann de momento en 8 partidos, que ya ves tú, no se ha adaptado bien al Barcelona, también podría irse al PSG. Eso sí, el PSG quiere a Griezmann más dinero. Por lo cual, el Barça perdería muchísimo dinero con Griezmann, porque pagó 120 millones, y lo que luego tiene que darle a el PSG por Neymar. Esto sería surrealista. Pero surrealista. Esto ya es como en plan, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que todavía se hable de Neymar cuando está a la espera del juicio con el Barcelona? ¿Cómo es posible cuando Neymar y el Barça no han llegado a un acuerdo y el juicio va para adelante? Esto es surrealista. Esto es surrealista. Que Griezmann todavía no está rindiendo como se espera de él es verdad. También os digo una cosa, la posición donde está jugando tampoco ayuda nada. Y el Barça tampoco juega nada. Por lo cual es complicado que Griezmann esté a su máximo nivel, es así. Pero es que prefiero a un Griezmann así, que corre tanto, que presiona y que al final estoy seguro que triunfará, a Neymar, por muy bueno que sea y mucho talento que tenga, o por muy bueno que sea comparado con Griezmann. Porque para mí, individualmente y todo, Neymar es mejor que Griezmann. Pero es que, de verdad, un tío que tiene denunciado al club, vamos a ser serios. Seríamos el hazmerreír del mundo. Ya lo somos, porque este mercado fue un ridículo espantoso. Pero por favor, este trueque, ¿os imagináis que eso sea cierto? ¿Os imagináis que eso sea verdad? Y muchos diréis, es imposible, Mancuer, ¿cómo va a ser esto posible? ¿De verdad veis a Bartomeu, veis al Barcelona incapaz e imposible de hacer esto? ¿Creéis que es imposible del todo? ¿Pondríais vuestra mano en el fuego, vuestra casa, vuestros ahorros? Encima de una mesa, apostando que el Barça es incapaz de pensar en este trueque. Yo, sinceramente, visto lo visto y viendo las cosas surrealistas que hace el Barcelona y esta directiva, yo no lo veo imposible. Por supuesto, ¿qué opino a nivel deportivo? ¿Sería bueno el intercambio? Es que sigo pensando que la solución no es Neymar. ¿Y si viene Neymar, qué pasa con Dembélé? Que se ve que cuando quiere juega bien. Pero vale, sé que muchos nos gusta Dembélé. Venga, lo quitamos. ¿Qué pasa con Ansu Fati? Porque automáticamente dejará de jugar. ¡Es así! Lo que hace falta es un estilo y una filosofía de juego clara, una táctica para ganar partidos. Pero por favor, un tío que se fue como se fue, un tío que todo el verano estuvo mareando, un tío que tiene denunciado al club, no se puede ni plantearse su fichaje. ¡Es así! Pero es que hablan en... vamos, que en enero. Pero lo que no me parece normal es que ya vamos a ponernos en la situación mala del todo. Vamos a ponernos en la situación que, vale, es verdad, hay un trueque. Griezmann-Neymar. El trueque tendría que ser así. Griezmann-Neymar. Intercambio de cromos y punto. O sea, ¿os damos a Griezmann y encima dinero? ¿Qué más queréis que hagamos? ¿Qué más queréis? Nos ponemos contra la pared porque ya es lo que queda y ya me entendéis. Es que, por favor, es surrealista. Es surrealista, por supuesto. Pienso que esto es mentira. Pienso que es humo, otra vez. Como hay parón de selecciones, pues necesitan vender humo y necesitan que nos intoxiquemos con todo este humo y todo esto que lanzan. Pero como digo,
aunque piense que es humo y es mentira y que esto no se va a dar porque sería un ridículo, espantoso, histórico y vamos, épico, aún así pienso que el Barça sería capaz de plantearse algo así. Estoy seguro de eso, es lo peor de todo, que estoy seguro que el Barça diría, ah, pues no es mala idea. En fin, otra vez empezamos con el tema de Neymar, y es que vais a ver en enero como todavía se va a hablar de Neymar, En fin, dejamos comentarios, ¿qué opináis vosotros sobre esta noticia? ¿Qué opináis vosotros sobre este posible trueque Neymar-Griezmann? ¿Os convence? ¿No os convence? ¿Pensáis que sumo? ¿Pensáis que no? ¿Pensáis que el Barça se puede plantear esto? ¿Pensáis que sería una buena opción, un buen trueque? ¿O pensáis que no? ¿Que Neymar no puede volver? ¿Cómo lo veis vosotros? Dejadme todos los comentarios, por supuesto, ya sabéis, dejadme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!